¿ustedes qué? Y para quererte como yo, se necesita un corazón. Yo estaba pensando que de pronto me puede quedar en mi casa esta noche y yo la despido como mi Dios manda. ¡Uy, ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ahorita se lo juro por Dios, porque usted es medio jiponga y después me lleva una sorpresa por allá, quién sabe qué. Oigan, a este, mijo, los jipongas se me quita con agua y jabón, pero lo liso, no sé. Eso yo no creo que se quite. ¡Mujer! Además, le agradezco, mi Dios le paguen bienes, pero yo tengo a Lorenzo. Sí, yo sé. Oiga, la va a extrañar, yo mugre. De verdad. Ay. Me va a hacer mucha falta. Usted es mi mano derecha, mi mano izquierda, la que me va a cantarete todo el día. Usted se gasta sus 30 mil palabras conmigo. Bien, en serio. Ay, yo también lo voy a extrañar. Yo no voy a poder mandar a Isa a Australia, ni le voy a poder pagar a usted, loca. Usted me está mamando gallo, ¿cierto? No, a mí me da mucha pena con que Isabel no se vaya a ver a la mamita a Australia, pero a mí me estaría destrozando la vida, Mauricio. O sea, usted sabe perfectamente todo el tiempo que yo llevo detrás de esa beca y todo el tiempo que llevo ahorrando esa plata. O sea, seguramente mi sueldo no es mucho, pero a mí me tomó meses, meses. Dani. Ahora viene con su cara muy lavada, dime que no le voy a pagar la plata. Dani, se calma, por favor. No, estoy calmada. No me está ayudando a mí. Yo sé lo que significaba esa plata para usted. La vi quemándose las pestañas, camellando, ahorrando su platica. No, gastándosela aquí, sacrificándose, Dani. Yo no debí pedirle esa plata nunca, nunca. Es que usted es brujo para saber que el mejor amigo lo va a estafar. ¿Dónde es el baño? Arriba a la derecha. ¿El de Consu o el suyo? No, el de todos. Eso sí, cada quien con su jabón, porque sí, me maluco eso. ¿No trajo? ¿Ah? ¿No trajo? ¿Qué? No, yo lo compro, pero... Fresca, loca, yo me cuadro. Si me usa el mío, me lo enjuaga. No, fresca, yo no tengo pelo. Tiene hambre y tiene calor, ¿no? ¿Por? ¿Eso le digo? A mí no me voltea la tortilla. Que aquí somos mayoría mujeres y usted no puede andar como si está en Melgar. Acepte. ¿Qué? Acepte, India. La verdad es que usted dijo, tengo al lomo en la casa. Ay, me cayó bien cansadita no, con no, el menú quite, de quite. ¿A mañana? Es en serio, Dani. Yo a usted la admiro mucho. Si yo estuviera en este momento contratando gente, la contrato a usted. Me hago matar por usted. Usted es una en un millón. Me quiero morir. Metas eso en la cabeza acá. Si tú estás sola. Para que recuerde de dónde viene y a dónde va. Mure, los malos momentos son temporales. Y yo le prometo que de esta vamos a salir. Bueno, pues usted ya está saliendo. No se olvide de su sueño, que aquí lo está esperando. El patacón, ¿no? O sea, uno siempre ha tenido como ese concepto del patacón. Diferente, porque no, patacón no es distinto, es diferente, digo, es normal. Es como cotidiano, como que no siempre ha tenido el patacón ahí al frente y realmente nunca he analizado que el patacón es delicioso. Bueno, además, el patacón tiene todo. Ah, todo. Perfecto. Es perfecto el patacón. Mauricio, ¿no me va a decir nada? Bien, yo no sé qué haces con tus besos, que ya no puedo escapar. Siento que se nos acaba el tiempo y no quiero esperar a un nuevo reencuentro, a un Mauricio, nuevo lugar. Mauricio, mijo, ¿dónde anda metido? Este pechito se va a dormir. Ay, perdón. Qué pena. No, es que como me dio el beso de buenas noches ayer, entonces a turnarnos. ¿Qué va a hacer con el trabajo en Vanity? Yo conocí muchas mujeres, Dani. Muchas. Qué pereza. Más de las que yo quisiera. Esto es muy lindo. Harto que se le subió el trago a la cabeza, ¿no? Venga. Me tiene loco, Dani. ¿Ah? Me tiene loco. ¿Por qué no me la puedo sacar de la cabeza, Dani? Ni un minuto. Y es que no sé ahorita, no es que me diga, ay, está pensando todo el tiempo, Dani. Esto borracho, ¿sabes? Es de hace varios días. Yo creo que me estoy enamorando de usted. Si usted me da permiso, a mí sí me gustaría seguir. Porque tú eres la alegría de mi vida. Si te tengo, todas las penas se olvidan. Y pa' quererte como yo, se necesita un corazón que no le tema la ilusión y sepa amar como mereces. Sin tu amor ya no soy yo, porque me falta una razón. Me pone loco, tú eres pura.
estoy sufriendo. De mi parte, no vuelve a pasar. No, de mi parte tampoco. En la vida le vuelvo a llevar un beso a usted. Sí, no. ¿En qué estamos pensando nosotros? No, sí. Malo, bien, o sea, ¿un beso? ¿Un beso nosotros? No, o sea, parecemos, no sé. Unos adolescentes. Maldita chicha. Gracias por todo lo que está haciendo por la niña y por el cumpleaños. No tiene que darme las gracias. Usted sabe que yo creo que sea por mi amigo. Cuando yo estoy con usted, yo siento cosas que con nadie más siento. ¿Sí? Tu amor ya no soy yo, porque me falta una razón, por ti late mi corazón. ¿Qué pasó? ¿Se maloqueó? Todavía no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, ¿cierto? Es como que uno se acelera y no es. No es la vuelta. Sí. No, sí. Vale. Sí, es eso. No, es eso, está bien. Tambo. Sí. Ay. ¡Dani Daza! Mami. Consuelito. Mamita, no, espera un momentico. Mamá, está así. Venga. Mami, sola, íbamos embarrando con mi mamá. Porfa, embarremos la llamada. No, sí. Sí. Un segundito, un segundito, un segundito. Porfa, porfa, porfa. Espera un segundito, un segundito. Usted sigue. Ya se fue, cierre. Cierre. Que vale la pena arriesgarse y ponerle calor. No nos descuartiza donde nos encuentre acá. Mi mamá nos mata. Nos mata, Mauricio. Mamá está. Está como. ¡Dani! ¡Mauricio! No. ¿Pero qué es esto, por Dios? No, espere. Sí, yo creo que ya como que toca dejar de pensar tanto como el corazón y más cabeza, ¿no? Y chao, las mariposas en el estómago y todo eso, porque pues, ¿a qué estamos jugando? Sí, total, total. Si uno no se puede dejar llevar tanto como por las emociones, ¿no? Porque si no, entonces, ¿en qué queda ustedes pensando? Unos pelados y tal. Si seríamos animales, ¿cierto? Sí, no. Que yo estoy dispuesto a que me lluevan problemas, cascadas de problemas por usted. Por estar con usted, Dani. Desde que me fui no me la puedo sacar ni un minuto de la cabeza. Ni un minuto. Yo la amo, madre. Estoy aquí para pedirle que no se vaya. Que por favor se quede conmigo. Quiero que hagamos una vida juntos, felices. ¿Qué dice? O sea, ¿qué dice? Pues diga algo. O sea, no me dice nada. Mugre también. Necesita un corazón que no le tema la ilusión y sepa amar como mereces. Sin tu amor ya no soy yo, porque me falta una razón. Por ti la tuve mi corazón. Tú eres mi vida, eres mi sol. Yo quiero que usted no tenga ninguna duda de lo que yo siento hacia ella. Que mis sentimientos son verdaderos, son genuinos. Yo nunca había sentido esto, doña Consuelo. Yo sé que usted está pegada de pronto a otro Mauricio, al de antes. Al que enredaba a las mujeres en... ¿Ah? Yo ya no soy eso. Yo soy un Mauricio diferente. Que nunca me había levantado tan feliz en mi vida. Te quiero decir... Que la tengo a usted. Cosas, sé que sin miedos. Fácil para ti. Me quiero seguro de usted. De lo que siento. Si tú estás sola, quiero que sepas, siempre me tienes a mí. ¿Usted se acuerda lo que dijo mi mamá? Que en equipo era mejor, ¿cierto? Pues ahora nos quedamos solos, Mau. Y nos toca echarnos la mano. Hágale. Rápido que me va a dar gripa. ¿Qué? Entiende, no puedo vivir. Si sin ti vive, puedo morir. Si escucho tu voz, yo creo en el amor. ¿Qué hubo, pataconcito? ¿Qué hubo? ¿Usted por qué me hace esto? ¿Qué? Va a sacar el full equipo a pasear. Está divina. Sí, de que no había volteado a mirar. Yo, en cambio, sí me había dado cuenta que usted no está nada mal. No. Le hago la vuelta sin problema, ¿eh? ¿Y eso que no firmó el contrato con Medellín? Porque ahí sí paso de baby beef a lo maltrapo en un segundo otra vez. Usted se merece algo mucho mejor en la vida.
Y yo no le estoy pidiendo que se vaya con Lorenzo para estar con él. Si eso es lo que le preocupa, no. Porque yo estoy firme y yo voy a estar acá firme. Y mis sentimientos no van a cambiar hacia usted. Pero usted tiene que irse. Hasta a realizarse, a cumplir sus sueños, a salir de este lodazal. Dijo que iba a poner la cara por mí. Y entonces aparece Lorenzo con sus ideas maravillosas y a usted le parece que yo voy a estar mejor con él y en Estados Unidos. Pues fíjese que sí. Yo sé que voy a estar mejor allá. Pero usted no ha entendido que hay cosas que son más importantes. Pero sí sabe que lo más importante no es el billete, ¿cierto? Pero ahorita sí es muy importante. Porque yo ya tengo el amor. ¿Qué es usted? Me encanta verlo así. Ay, la amo a usted tanto. Yo no amo más. No, todo va a estar bien. Vamos a seguir adelante. ¿Ustedes qué? Y pa' quererte como yo, se necesita un corazón que no le tema la ilusión y sepa amar como mereces. Sin tu amor ya no soy yo, porque me falta una razón. Por ti la de mi corazón, tú eres mi vida, eres mi sol. Sugiere que pongamos en pausa lo nuestro mientras estos meses con Isa. O sea, la psicóloga sugiere que terminemos. Algo así, ¿no? Por el bienestar de Isa. Nosotros no hemos terminado. Yo no estoy diciendo eso. Es una pausa por la niña. Bueno, pausa. Espacio, tiempo, no eres tú, soy yo, lo que usted quiera. El punto es que esto de nosotros, pues, ya. No va más. Y pa' quererte como yo, se necesita un corazón que no le tema la ilusión.